I want to thank Al Heyman, my manager Luis de Cubis, Showtime, Steven Espinoza, and everybody who plans on tuning in Saturday night. Not much time left and really not much left to say, so I'm going to keep it short and sweet. Leading up to this fight, Canelo said that Mexicans don't fuck around. Well, that's good to know, because where I'm from, we don't fuck around either. So Saturday night, make sure you tune in. You'll be seeing the first undisputed super middleweight of all time. This is history, and you're looking at him. His name is Caleb Plant. Thank you. Palabras claras y cortas, como dijo ahí. Dulce, no estoy muy dulce lo que dijo. Pero tampoco fue un insulto, o sea, al contrario, como diciendo que los dos están en el mismo plano. No vacila el momento de venir a tratar la pelea, y ellos también dicen que le viene también como con seriedad. Ladies and gentlemen, he is going to and aiming to cement his place as one of boxing's all-time greats. Please welcome the undisputed super middleweight champion of the world, Saúl Canelo Álvarez. Solamente quiero agradecer a todos por estar aquí, como siempre, apoyando. I just want to thank everybody here for, like always, to be here supporting me. Gracias a todos los que hicieron posible esta pelea. Thank you everybody for making this fight possible. Y como ya lo dijo Eddie, Hace muchos años empezamos este camino para completar esto, y estamos muy contentos de estar a muy pocos días de hacerlo. And like Eddie said, we have come a long way to make this happen, and we are just days away from making history. Y nada, agradecerles, no hay mucho que decir. Nos vemos el sábado 6 de noviembre. Como saben, vamos a hacer historia juntos. Gracias a todos, y quisiera aprovechar para darle a Eddie el reconocimiento de hace ya un año, más o menos, más de un año, por la pandemia no se lo dieron, del entrenador del año. Now we would like to recognize Eddie Reynoso as trainer of the year. We didn't have the chance to do it with the pandemic, so I wanted to take the time to do it. Muy merecido, y creo que este año va a volver a hacerlo, back to back. This is very well deserved, and I believe he's going to repeat this year. Gracias. Gracias. Thank you very much. En otro merecido reconocimiento para Eddie Reynoso, su entrenador, ¿no? Now, ladies and gentlemen, we move on to our Q&A.